Bueno, este es el diagrama causa-efecto realizado con base en el texto de la quinta disciplina. Este texto nos menciona cómo es posible interrelacionar las cinco disciplinas para dar forma a un nuevo tipo de organizaciones, conocidas como las organizaciones inteligentes. Como pueden ver el título. Estas organizaciones son organizaciones que aprovechan el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de las personas de cualquier nivel que trabajan en ella y al mismo tiempo que la conforman, generando así dos ventajas competitivas con respecto de otras organizaciones que no desarrollan como que este tipo de trabajo. La primera ventaja es la capacidad de aprender con mayor rapidez y la segunda ventaja que se genera es el conocimiento de sus aptitudes. El enfoque de este innovador tipo de organizaciones es el de considerar a todos sus trabajadores como aprendices y que ellos mismos, más que buscar un beneficio económico al trabajar en las organizaciones de este tipo, busquen los beneficios intrínsecos del trabajo. Aquí, como pueden ver, ese es el diagrama y está con las cinco disciplinas que interrelacionadas forman una organización inteligente. Entonces está el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Explicaré cada una de estas causas y al mismo tiempo las subcausas que la producen. Entonces empecemos con los modelos mentales. Los modelos mentales se producen para mí por dos subcausas, las cuales son dejar que los supuestos se ahonden o arraiguen en la mente. Digamos que esto se da porque hay una incapacidad de pensar conscientemente y por una falta de criterio. Y la segunda subcausa que producen los modelos mentales es la de tener una visión sesgada. Esto se produce porque la persona tiene, o el grupo de personas tiene una mentalidad cerrada, porque hay una percepción limitada de las cosas y porque se focalizan en hechos. Como segunda causa principal está el dominio personal. El dominio personal es producido por cuatro subcausas, las cuales son tener una visión objetiva de la realidad. Eso se da por tener un previo estudio y un buen conocimiento. La segunda subcausa es ser paciente. Eso se da por respirar honda y pausadamente y ser constante y perseverante. La tercera subcausa es la de tener una visión personal clara y profunda. Eso se da por tener una alta autoestima y por ser una persona poco influenciable. Y la cuarta subcausa es la de concentrar sus energías y no desgastarlas. Esto se da por no ser temperamental y por hacer yoga. Como otra subcausa tenemos, perdón, como otra causa principal tenemos la construcción de una visión compartida. Esta se produce por cuatro subcausas también. Por tener aptitudes para configurar visiones del futuro. Esto se da si se piensa proactivamente, si se visualiza ese logro y si se trabaja constantemente en cumplir una meta. También tenemos que la construcción de visión compartida se produce por vivir una crisis que acicate a todos temporalmente. Pero esto porque se da por no prever situaciones de riesgo, por trabajar individualmente y por una falta de comunicación. Como tercer subcausa está la de ser un líder carismático. Pero ¿cómo se llega a ser un líder carismático? Se llega aprendiendo a formar líderes, propiciando un ambiente con personas en torno de una entidad de conspiración común, influenciando en las personas y teniendo fieles seguidores. Y por último está la subcausa de que no se debe imponer una visión. Pero ¿cómo se llega a esto? Propiciando un compromiso genuino primero y segundo, escuchando las diferentes opiniones.
Como cuarta disciplina o cuarta causa de las organizaciones inteligentes está el aprendizaje en equipo. Identifiqué también cuatro subcausas que la producen. Está la inmersión al pensamiento conjunto. Esto se da si se da un buen diálogo, perdón, si se hacen actividades grupales, si se desarrolla una buena capacidad de escucha. En segundo lugar está la subcausa de que debe haber un buen diálogo entre todos. Esto se da si la persona o las personas son tolerantes y si respetan las opiniones del otro. Como tercer subcausa está la de reconocer patrones de interacción. Esto se da si se sabe con quién conforma el equipo y si se reconoce el tipo de personalidad y el carácter de los miembros del grupo. Y como última subcausa está la de suspender los supuestos. Esto se da si se tiene una capacidad y voluntad de conocer nuevas perspectivas y si se ve la realidad objetivamente. Como última causa, y que es la más importante de todas porque la gente relaciona, está el pensamiento sistémico. ¿Cómo se da el pensamiento sistémico? Identifiqué tres subcausas. Hay una buena interacción entre las cuatro disciplinas, si se recurre a la metanoia y si se aprende de corazón. Pero ¿cómo se produce la interacción entre las cuatro disciplinas? Entendiéndolas, primero que todo, y segundo, teniendo una disposición de prevención de nuevos enfoques. ¿Cómo se recurre a la metanoia? En primer lugar, teniendo una disposición al cambio y a la adaptación. Y en segundo lugar, teniendo un conocimiento corporal y mental. Por último, ¿cómo se aprende de corazón? Primero, estar dispuesto a aprender, eso es fundamental. Y segundo, estar aprendiendo activamente, conjugando el aprendizaje adaptivo con el generativo. Bueno, esto es todo mi diagrama de causa-efecto. Muchas gracias.